Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma. Para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. En el día de hoy me acompaña mi colega, mi hermano, Víctor Erasme. Bueno, nada, mundo, muchísimas gracias por invitarme a compartir contigo en este espacio que es muy duro. Yo sí lo he visto y ustedes son muy fuertes. Mira, déjame decirte algo. Sí. No, no, este programa nació para ser exitoso. Claro. Mira, Víctor, nos trataron mal, nos trató mal la iglesia. Ay, el sermón de las siete palabras. Sí, y más que la semana inicia con el Día del Periodista, encontrarte con esa información es dura. No obstante, vamos a ver esta historia preparada por ti, en la cual Monseñor Francisco Soria, el arzobispo metropolitano, declinó de identificar cuáles son los presuntos periodistas que reciben extorsión. O que extorsionan. O que extorsionan. Correcto. A políticos, empresarios, etcétera, etcétera. Veamos la historia. El máximo representante de la Iglesia Católica en el país, Monseñor Francisco Soria, respondió con un saludo a la petición de que identificara a los comunicadores que supuestamente se dedican a extorsionar, como se denunció en el sermón de las siete palabras. El Colegio de Periodistas está pidiendo que la Iglesia identifique a esos. Quien sí ofreció una respuesta ante esta interrogante fue el sacerdote Nelson Clark, quien afirmó que la acusación contra los periodistas no es una posición oficial de la Iglesia. No, pero es que ustedes tienen que saber identificar cuándo habla la Iglesia y cuándo habla una persona. Entonces, cada uno, cuando uno hace una reflexión, hace una reflexión personal. Las siete palabras de la posición. Cada sacerdote, no, cada sacerdote explica lo que piensa. Y no lo consulta el señor Osoria. No. Cada uno dice lo que piensa. La consulta a Monseñor Francisco Osoria se produjo luego de que éste concluyera de oficiar la misa con motivo del Domingo de Resurrección. Es el contenido de la predicación apostólica, que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. A la homilía del Domingo de Resurrección, celebrada en la Catedral Primada de América, asistieron decenas de fieles católicos para quienes esta fecha representa la base de su doctrina. Bien, Edmundo, como vimos, Monseñor Francisco Soria lo que hizo fue saludar cuando los periodistas quisimos preguntarle su parecer en torno a la respuesta que le dio sobre la denuncia que se hizo en el Sermón de las Siete Palabras en torno a que los periodistas supuestamente se dedican a extorsionar a políticos, funcionarios y gente de la vida nacional. Yo entiendo, Edmundo, que la Iglesia debió tener mucho más cuidado con eso, porque la respuesta del Colegio Dominicano de Periodistas iba a ser, obviamente, que identificara a esas personas, porque está metiendo a todo el mundo en el mismo saco. Quien sí dio algunas explicaciones fue, como también vimos en la historia, fue el sacerdote Nelson Clark, quien explicaba que esa no era la posición oficial de la Iglesia Católica. Yo entendía que sí, que el sermón de las siete palabras era una posición oficial de la Iglesia Católica. Él explicaba que no, que era simplemente la posición de un sacerdote en particular. Y si bien se puede dar algún caso de algún periodista e incluso personas enganchadas a periodistas que se puedan dedicar a eso, yo creo que esa no es la generalidad. Yo creo que en el sermón de las siete palabras no es cierto que hay opiniones particulares. Ese es un documento elaborado por la Iglesia. Me parece a mí que esa declaración de alguna manera pretende evitar que los periodistas, algunos, sigamos hablando del tema de las tres causales del aborto, en la cual muchos no estamos de acuerdo. Pero hay que decir lo siguiente. Mira, la generalización es peligrosa.
no es buena. Bien, sí. Por lo que tú acabas de decir, mete a todo el mundo en el saco. Porque yo te diría lo siguiente. ¿No hay escándalos de sacerdotes pedófilos? Con bastante frecuencia. Homosexuales. Muchos que tienen hijos sin casarse, varios hijos. Y eso quiere decir que la iglesia es corrupta y habla en contra de lo que predica. No, hay unos sacerdotes. Efectivamente. Y por eso la prensa precisamente se encarga de decir, el sacerdote tal cometió tal crimen. Para ellos tal pecado o tal sacrilegio. Pero no generaliza con la iglesia, porque estamos seguros que la gran mayoría de sacerdotes y pastores actúan acorde a los cánones religiosos. Definitivamente, y para mencionar... Entonces, es un abuso, claro, de parte de la iglesia decir que los periodistas, no, especifique. Porque así como la mayoría de los sacerdotes, la gran mayoría, son personas serias y dedicadas a la enseñanza del Señor y actuar según lo que predican, así mismo son los periodistas. La gran mayoría, la inmensa mayoría, son profesionales que actúan acorde a los hechos. Presentan en los medios de comunicación social los hechos y opinan basado en hechos concretos. Incluso, una parte importante, que aquí son muy buenos, hacen periodismo de investigación. Pero hay otra cosa. Lo de que es una opinión particular, yo no lo creo. Primero, por lo que acabamos de decir, porque es el sermón de las siete palabras que define la posición de la iglesia en torno a estas situaciones. Y segundo, porque la línea de comunicación de la iglesia es vertical. No es horizontal. Todo el mundo no puede opinar. ¿Qué le pasó al padre Rogelio por tener una línea de comunicación y de acción diferente a la iglesia? Está fuera. Lo mismo que le ha pasado a otros sacerdotes que han actuado fuera de los lineamientos de la iglesia y de la decisión, la línea de comunicación de la iglesia. Que se atreva algún padre, algún sacerdote, a decir que está a favor de las tres causales, para que tú veas lo que le va a pasar. Entonces, no es cierto que esa es una opinión particular. No, 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 no. La dijo él, pero todos están de acuerdo. Todos están de acuerdo con lo que dijeron. Y eso para mí es una gran irresponsabilidad. Y reitero, cuando tú vienes a ver, ellos quieren no extorsionar, pero sí chantajear. Porque esa fue la otra palabra que utilizaron. Sí, sí. Quieren chantajear a los periodistas que están y que estamos, porque yo soy uno de ellos, a favor de las tres causales. Y eso me parece que no se va a poder. Y para recordar, Edmundo, casos emblemáticos de sacerdotes involucrados en temas muy cuestionables, no debemos olvidar la situación que le ocurrió a Joseph Wesolowski, que no era un sacerdote cualquiera, era el representante del Papa en la República Dominicana. Sin embargo, se vio involucrado en un sinvergüenza en temas de pedofilia, y todos recordamos cómo terminó. Y para recordar otro caso de alguien que quiso ir en contra de los cánones de la iglesia también en el mundo, y no le quedó otro remedio que abandonar ese redil, fue el famoso padre Alberto. ¿Te acuerdas? El de Miami. Sí. Que lo fotografiaron en una playa en Miami con una dama muy, muy linda, que a propósito es su esposa todavía. Terminaron casándose. Terminaron casándose y tienen ya, creo, varios hijos. Han formado una familia hermosa y él sigue en la iglesia anglicana, que sí le permite a los padres casarse. Bueno, pero para seguir también ya en los temas ya del final del asueto de la Semana Mayor, cientos de personas visitaron este fin de semana la playa de Boca Chica, una de las más famosas del país, donde no se produjeron incidentes lamentables, gracias a Dios, según los organismos de socorro que se instalaron en el lugar para salvaguardar vidas. En tanto que la DGCEC se mantuvo fiscalizando el cumplimiento de la ley de tránsito en toda la autopista Las Américas. Una información que la tiene Jonan González. Vamos a verla.
A diferencia del año pasado, cuando los ciudadanos no pudieron disfrutar de las playas en Semana Santa por la llegada del COVID-19, este sábado santo, aunque permanece el riesgo de contagio, cientos de personas visitaron la playa de Boca Chica. En el lugar, las personas disfrutaron de las aguas de la playa, alimentos y algunas bebidas alcohólicas que llevaron, ya que estaba prohibida su venta. Y el año pasado no pudimos disfrutar de la playa, y gracias a Dios, este año estamos aquí, y vivo, y en salud, y nada, disfrutando de una Semana Santa tranquila y con toda seguridad. Bien, gracias a Dios, vinimos como a las 11, ya casi nos vamos, ¿sabe? Por el tapón. Quienes visitaron la playa estuvieron vigilados tanto dentro como fuera del agua por personal del CESTUR, Defensa Civil, la Armada Dominicana y otras instituciones. A decir de los socorristas, los bañistas se comportaron con prudencia, por lo que solo brindaron asistencias mínimas relacionadas a dolores de cabeza, insolación, intoxicación alimenticia y algunas fracturas. No tenemos ningún tipo de novedad, nada de gravedad hasta el momento. Ustedes pueden ver esta cantidad de personas que está aquí, pero está bajo un perímetro del que no pueden salir. A las 5 de la tarde, las autoridades evacuaron de la playa a los bañistas a los fines de que puedan llegar a sus hogares antes del inicio del toque de queda, pautado para las 7 de la noche con 3 horas de libre tránsito. En consecuencia, una cantidad considerable de vehículos se desplazó por la autopista Las Américas, provocando grandes hileras. En todo el trayecto de Boca Chica a Santo Domingo, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre estuvieron fiscalizando conductores que no cumplían con requisitos de la ley para transitar y reteniendo motocicletas. No es ninguna intención de privar a nadie de su libertad, pero aquella persona que lo están haciendo mal, nadie está por encima de la ley. En definitiva, una gran cantidad de personas salió de sus hogares este sábado, olvidando en ocasiones el uso de la mascarilla y el distanciamiento social para prevenir el contagio del COVID-19. Bien, y a propósito de Semana Santa, la cantidad de conductores fiscalizados durante esta Semana Mayor se incrementó un 200% en comparación con el pasado año. Veamos una historia de Yuna González. Más de 9.000 conductores cometieron infracciones de tránsito durante esta Semana Santa, según informó el director de la DGC, Ramón Antonio Guzmán Peralta. El general de brigada indicó que, tomando como referencia la Semana Santa del año 2019, el último asueto similar al que acaba de concluir, se fiscalizaron más de 6.000 conductores adicionales. La provincia de Santo Domingo tuvo un aumento significativo de fiscalizaciones a los motoristas por la falta del casco protector. Guzmán Peralta ofreció el dato luego de que unidades de la DGC retornaran a la ciudad capital con una velocidad de 50 kilómetros por hora a cientos de personas que salieron a vacacionar a la zona este del país durante el asueto de Semana Santa. Fue todo un éxito en todo el territorio nacional. Hasta ahora no tenemos accidente lamentable y todo el tránsito ha fluido. El director de la DGC agradeció a la población dominicana por su colaboración durante el operativo y el civismo que mostraron en las principales vías del territorio nacional. El tradicional carreteo se ejecutó de manera simultánea en la autopista Duarte desde Santiago hasta la avenida Núñez de Cáceres del Distrito Nacional y en las carreteras Sánchez y 6 de Noviembre desde Baní hasta el peaje de esta última avenida. Esto pese a los fuertes aguaceros que se registraron en gran parte del país. Bueno, la gente se desacató, definitivamente. Salió a disfrutar. Y aunque las autoridades, quizás, yo no fui a la playa, por eso no lo sé. Yo fui a la playa. Me quedé en mi casa tranquilo. Sí. Acostumbro a no salir. A menos que mis hijas me obliguen, yo no salgo. Porque no me gusta salir cuando hay tanta gente. Y mucho menos cuando hay gente que está borracha, bebiendo mucho, comiendo a lo loco, comiendo mamichuela con dulce. Se crean las condiciones para que hayan accidentes. Y más que también está el COVID.
O sea, todavía la situación se pone aún un poquito más caótica. Pero no cabe duda de que fue mucha gente a la playa. Y aunque las autoridades quizás intentaron mantener el protocolo, la verdad es que eso es prácticamente imposible. Porque no es verdad que donde hay bebida, hay música, hay comida y hay playas o ríos o piscinas, no es verdad que la gente va a estar y que me entro a la piscina, me sé que me pongo. Me voy a un trago y me la pongo. Que salgo de la playa a ponerme bonita limpia. No, no, eso no es cierto. O sea, eso no es real. Eso en teoría es muy bonito, pero en la práctica es casi imposible de lograr. Aunque sí te puedo hacer una observación, disculpe el mundo, y es que, por ejemplo, yo fui a la playa, yo tampoco me gusta, pero fui secuestrado por la familia, me obligaron prácticamente. Y sí noté algo, que si bien es como tú dices, había mucha aglomeración de personas, cada grupo se ubica en un punto y si, a menos que tú no seas, que tú no andes con esas personas, tú no te acercas a la otra persona. Y yo creo que eso de alguna manera quizás impida en que haya un contacto directo con personas extrañas. Bueno, pero supuestamente, pero eso mismo... Sí. Se dijo en diciembre y hubo un rebrote. Ah, bueno, sí. O sea, no, y por ejemplo, el mundo recuerda que en Las Terrenas hubo una situación muy particular, sí, con una fiesta que se produjo ahí, en donde realmente ahí sí hubo una situación de desenfreno, que en caso de que haya personas ahí contagiadas con el virus, es muy posible que pudiera contaminar a muchas de las personas que estuvieran en ese lugar. Ahora, lo que sí pasó seguro fue un incremento de las ventas de carnes en este fin de semana mayor. Vamos a ver la historia. Los incrementos en los precios de las carnes han afectado muy poco la comercialización de este producto, de acuerdo a propietarios de carnicerías, quienes reportan además un aumento en las ventas durante la Semana Santa. La expectativa es que el buen ritmo se mantenga tras el asueto. La venta de las carnes, eso ha sido una explosividad. Mira, aquí hay negocios cerrados porque vendieron todo lo que tenían. Ayer se abrió, ni un 23 de diciembre había gente como había aquí ayer. Tras las alzas de meses recientes, algunos compradores manifiestan que los precios se han mantenido relativamente estables. Muy bien los precios, yo lo encuentro bien. ¿No se queja usted? No. ¿Tú sabes qué hay? Como es la cosa aquí, que a veces amanece un precio más alto y otro más bajito, pero estamos en Semana Santa, hay que meter mano. Para no mortificarse, otros prefieren simplemente comprar sin preguntar por el costo. Yo regularmente soy quien vengo a comprar las carnes de casa. Y ya cuando yo vengo a la carnicería, yo no pregunto qué cuesta. Y así estoy más tranquilo. Porque compro hoy y no sé cómo compro mañana. Entonces vengo y me preocupo de por lo menos saber qué pueda comprar y pido y pago. En verdad los precios han tenido una ligera variación hacia la alza, pero yo por lo regular lo que hago es que si me gusta la carne la compro, porque ¿qué voy a hacer? No tengo moción. La libra de pollo se vende a 72 pesos, la carne de res con hueso a 150, el bistec a 180 y la libra de carne de chivo está llegando al público a 280 pesos. Bien, el mundo, y siguiendo con las informaciones, este fin de semana el presidente de la República, a través del ministro Limber Cruz, ministro de Agricultura, acudió en apoyo de un grupo de mujeres, más de 200, que producen ají morrón. Esto para ayudarlas a incrementar la producción. Vamos a ver. Se le va a comprar a 20 pesos la libra de toda la producción que se produzca. Lo que trae tranquilidad a esta comunidad, trae tranquilidad a un proyecto que es estatal. Y en nombre del ministro de Agricultura, Limber Cruz, y el presidente de la República, Luis Abinader, pues siempre cuenten que donde hayan hombres y mujeres sudando, en este caso más mujeres que hombres, pues Agricultura y el gobierno va a estar siempre presente. Damos las gracias al presidente, damos las gracias al ministro de Agricultura por haber acudido a nuestro llamado. Ya nosotros íbamos a regalar los ajíes, pero entramos en el acuerdo con ellos y prácticamente tenemos fe. Muchas gracias, de verdad, a la parte de Agricultura, del presidente, por escuchar nuestra voz. Como nosotros lo habíamos expresado, no nos sentíamos escuchados. Y gracias de verdad por recurrir a nuestro llamado. La asociación está formada por mujeres, pero
aparte de las mujeres, en el proyecto trabajan muchos jóvenes que nos beneficiamos directamente porque de esto dependen nuestros estudios. A través del Ministerio de Agricultura se puso en marcha un plan de beneficio de la Asociación de Mujeres Unidas de la Sierra de San José de las Matas, MUSI, que consiste en la comercialización mediante una alianza pública-privada a 15 pesos la libra para la cosecha actual y a 20 pesos para la próxima. Mira, Víctor, tú sabes que definitivamente en los últimos meses ha habido mucha presión con el incremento de los precios de la canasta familiar. Correcto. Los economistas han atribuido esta situación a una inflación importada como consecuencia de que el petróleo y los commodities, el maíz, la soya, el sorgo, todo eso se ha incrementado. Toda la materia prima se ha incrementado. Incluso recuerdo que en estos días Cícero Almanza habló de que el precio del transporte se ha triplicado el precio. Evidentemente que eso tiene obligatoriamente que presionar hacia un incremento de los productos porque se incrementa el costo de producción. Ahora, también hay otra versión que yo también creo en ella y es que quizá como consecuencia del COVID, recuérdate lo que pasó en el 2020, que fue un año terrible, como consecuencia de crisis política más entrada del COVID. Crisis sanitaria, crisis económica. Y crisis económica y crisis política. Exacto. Okay. Tres crisis, tres crisis al mismo tiempo. Sí. Evidentemente que esas tres crisis unidas tienen que mandar un mensaje de incertidumbre a los agentes económicos. Y eso posiblemente provocó que el sector agropecuario no planificara adecuadamente la producción, no invirtiera adecuadamente. Es posible incluso que haya habido una desconexión entre el sector agropecuario y el propio gobierno, por la crisis sanitaria, por la crisis económica y la crisis política. El cambio de gobierno, todo eso, evidentemente que creó un escenario en el cual posiblemente provocó una merma en la producción. Por ley de oferta y demanda, producto que escasea en el mercado se pone caro. Entonces yo creo que hubo la combinación de escasez de producción más incremento de los costos de la materia prima importada. Y eso provocó una escalada alcista. Entonces, aunque hay una variable exógena que no podemos manejar, que son los precios internacionales, nosotros sí podemos manejar el tema de incremento de la producción. Y yo estoy seguro de que si nosotros incrementamos la producción de manera que hasta sobre, los precios van a bajar. Así que yo creo que hace ya un tiempecito que ya el ministro de Agricultura, Limber Cruz, como que ya se puso en sintonía y ya ha estado visitando a todos los subsectores del sector agropecuario de manera tal que se logre una adecuada producción para que todo vuelva a la normalidad. Y es tanto así el mundo, disculpa que te interrumpa, de que vi en los titulares de los periódicos de hoy de que hay una sobreproducción en el rubro plátano que pudiera entonces lograr hacer que se bajen los precios. Hacer que bajen los precios. Y a propósito también el mundo de eso que señalas, de la situación tan sui generis que se generó el año pasado con crisis política, crisis económica y crisis sanitaria, todo generado de la económica generada de la sanitaria. Claro. Recordar que fue un acierto del presidente Luis Abinader mantener en su posición al gobernador del Banco Central. Porque yo era de los que pensaba, el mundo, que a estas alturas nosotros íbamos a estar en una situación mucho peor. Y si bien se han producido alzas en productos importantes de la canasta básica del dominicano, estos no han sido hasta un punto que ahogara a la población, como sí ocurrió, bien recordarás, mundo, en el año 2003, donde la situación fue... No, porque ahí fue ya un desequilibrio total. Yo temí un descalabro de la estabilidad macroeconómica. Exactamente. Pero aquí, los fundamentos macroeconómicos han sido llevados adecuadamente. Correcto. Aparte de eso, de que el gobierno, al colocar bonos por más de 4.500 millones de dólares y recibir otros recursos en divisas,
que finalmente entraron como 8 mil millones de dólares, eso de alguna manera ha impedido que haya una desestabilización. Aparte de eso, el gobierno ha logrado aumentar los ingresos a pesar de haber disminuido el gasto, porque la ejecución presupuestaria está por debajo de lo que ha estado establecido. Y evidentemente ha habido entonces en consecuencia una mejoría de la administración pública en la parte de aduanas y de impuestos internos, que hay que reconocerlo. Entonces, la entrada de dólares, el no gastar más de la cuenta y la política monetaria efectiva del Banco Central, pues ha logrado que tengamos una relativa estabilidad macroeconómica. Por supuesto, lo de la inflación importada no es manejable. No. Y también hubo que durar un tiempecito para poder resolver el tema de equilibrar el proceso productivo. Fíjate cómo ya tú dices que los plátanos sobran. Eso quiere decir que dentro de poco veremos plátanos baratos. Vamos ahora con el diccionario económico. Monarquía hereditaria. Forma de monarquía en la que la muerte del monarca o el título de rey pasa al primogénito o al familiar más cercano. Casi todas las monarquías estaban y todavía están basadas en sistemas hereditarios, aunque históricamente la primogenitura masculina, en la que los hombres heredaban siempre primero que la mujer o que las mujeres estaban excluidas por completo, era lo habitual.